Bienvenidos a un nuevo video. Yo les voy a enseñar a tocar la canción de Sexo de Los Prisioneros. Bueno, esta canción me la pidió de Skates 2012 y también me pidió unos temas de Los Prisioneros Thomas Price. Así que un saludo a los dos y pues voy a agarrar sus guitarras para comenzar con el tutorial. Bueno amigos, para tocar esta canción vamos a necesitar 9 acordes, que serían los siguientes: un La, pero en el quinto traste. Un Do sostenido menor. Un Re en el quinto traste igual. Un Mi en el séptimo traste. Sol, de preferencia el que tiene la cejilla. La sostenido en el sexto traste. Re menor, de preferencia igual en el quinto traste. Re sostenido en el sexto. Y por último Fa en el octavo traste. Y esos serían todos los acordes que ocuparíamos en toda la canción. Bueno, para comenzar vamos a hacer primero el intro, que empieza con un pequeño requinto que sería así. Ok, más lento, hacemos primero la primera frase que sería así. Okay. Después hacemos la segunda. Eso lo repetimos dos veces, otra vez. La primera. Y la segunda. Ok, después hacemos una variación que sería así. Sería la tercera frase. Bueno, si no saben leer tablaturas, acá en la descripción les dejo un video de cómo leer tablaturas y pues vayan y ya, así pues está muy fácil dar esta tablatura, así que pues vayan si es que no saben y si no, pues ya. Entonces ya, después de hacer ese intro, vamos a tocar, empezar ya con los acordes, ¿no? Que sería, entonces, empezamos con la y bueno, más, primero que nada el ritmo va a ser el siguiente, también es muy fácil, va a ser así. Más lento, quedaría así el ritmo. Ok, lo que vamos a hacer igual es nomás es un chasquido, ponemos las cuerdas, ok, y uno hacia arriba. Chasquido, subimos, y así es todo el ritmo en toda la canción. Ok, va, es para todos los acordes, para el intro, para el verso y para el coro también. Así que bueno, empezamos ahora sí. Después del requinto que ya hicimos, empezaría el intro. Sería lo mismo del intro, ¿no? Pero iría después del requinto, entonces sería así. Empezamos con la. Do sostenido menor. Re. Mi. Lo volvemos a repetir. La. Do sostenido menor. Re. Mi. Y empezamos con los versos, que sería el mejor gancho comercial. Entonces empezamos la y ocupamos sol, entonces sería la. Ok, sería la, sol, la otra vez.
hacemos como que lo unimos el acorde de la con el de sol, o sea, para que suene así. Un poco lento se queda así. Ok, entonces sería otra vez. El mejor gancho comercial quedaría así. Ok, después seguimos otra vez. La, apela, sol, la, sol, la, mi. Ok, lo volvemos a repetir. Sería, te lo encuentras en la pared, entonces sería otra vez la, sol, la, sol, la, sol, la, mi. Ok, y ya vendrá lo que es el coro. Entonces en el coro hacemos lo mismo que el intro, que sería la, ya sería en sexto, compro, entonces sería este la, do sostenido menor, re, mi, y se repite otra vez, la, do sostenido menor, re, mi. Y se lo voy a repetir todo desde los versos hasta otra vez el coro, con los mismos acordes y el mismo ritmo. Bueno, después de ahí vamos a hacer, viene otra vez como que los versos, pero haciendo lo del intro, el requinto, que sería... ese, y nos seguimos en cada uno de los versos, ¿no? Bueno, ya después de ahí, vendría otra vez otros versos, pero cambia de acordes. Entonces, lo sube nada más medio tono, que sería, estábamos en la, ahora va a ser la sostenido. Entonces sería, después de eso, otra vez del requinto, que ya terminaría, y me río en tu cara. Entonces sería, terminamos con este. ¿Ok? Después de ahí, ya empezamos con los otros acordes, que sería la sostenido, re menor, re sostenido, fa. Lo volvemos a repetir, la sostenido, re menor, re sostenido, fa. Y vamos a empezar otros versos, que sería completamente lo mismo. Entonces, sería así más o menos. La primera parte sería así. La sostenido en el mejor gancho comercial otra vez. Entonces sería, la sostenido. Re menor. Re sostenido. Fa. Otra vez tetrata. Entonces sería la sostenido. Re menor. Re sostenido, fa, con un trofeo, entonces otra vez la sostenido, re menor, re sostenido, fa, que estás dando, entonces sería otra vez la sostenido, re menor, re sostenido, fa. Y entonces de ahí se va a repetir otra vez todo hasta llegar al final. Igual lo hacemos en el final, los mismos acordes. Bueno amigos, eso sería todo, todo el video. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben que acá en la descripción les dejo cómo leer tablaturas, si es que todavía no saben. También cómo es, bueno, el cover de esta canción, se los dejo también, por si quieren ver todo, cómo va toda la canción. Es todo lo que les enseñé, solo se va repitiendo en toda la canción. Y pues, por si tienen alguna duda, también lo pueden ir a ver. Y pues si no, me pueden también dejar un comentario. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. Comenten si quieren alguna ocasión, algún tutorial. Suscríbanse y nos vemos en los próximos videos.
Thank you.